No tienes ni un rasguño. Han venido desde toda Inglaterra. Eivor, no creí que fuera posible que aunases bajo la pluma negra de tu estandarte a sajones y nórdicos. ¿Han visto la tiranía de este rey elfo? Sería capaz de uncirnos a todos con su yugo para sustituirnos el corazón por su dios. ¿Cuál es el plan, Eivor? ¿Qué día es su festividad? Todavía faltan algunas noches, pero las celebraciones ya han comenzado. Deberíamos atacar ya. Me parece imprudente. Las calles de la aldea rebosan soldados. La noche del festín, pues, al amparo de la oscuridad. Atacaremos entonces. Uva no habrá muerto en vano. Esperamos instrucciones, Eivor. Hay que pensar cómo acercarnos. Pero pase lo que pase, Alfred es mío. No nos esperan. No deberíamos encontrar demasiada resistencia en el camino. ¿En silencio y campo a través? Para cuando nos vean, será demasiado tarde. Tus mozos sajones pueden ser nuestros ojos en el oeste. Esas manos suaves están mejor lejos del conflicto. Mis exploradores informaron de que ya han llegado unos cuantos nobles para la celebración. Bien. Si capturamos a los Thengs, será un peligro menos cuando me enfrente a Alfred. Y podríamos convencerlos de que apoyen al nuevo rey de Wessex. Yo someteré a esos señores. Llevaos a Deorlaf y a Tebder. Puede que os ayuden a persuadir a los Thengs. Broder, llévate a Erke y Stow y toma a la guarnición. Y despachad a cualquier sajón que os crucéis en la aldea. Con gusto, Eivor. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Mellad sus espadas con nuestra fuerza. Esta noche, la última resistencia de Wessex caerá. Yo te sigo, Eivor. ¿Y yo? Sed como lobos salvajes y cuervos rapaces. Firmes en la lucha, hacha en mano, para vencer esta última batalla. Y recordad esto, Alfred es mío. Soma, conmigo. Todos los demás a la aldea, rápido. ¡Alfred! ¡Da la cara! Y mi antorcha indultará a los últimos de Wessex. ¿Creías que mi rey iba a darte la espalda, Eivor? ¿Estando tu mano como está manchada de la sangre de Berham? Apártate, Goodwin. He venido a por Alfred. Alfred no está aquí. Y esta fiesta cristiana solo es un aguamiel destinado a atrapar a las avispas. ¿Dónde está? Reuniendo a sus aliados. A todos aquellos que quieran ver a Wessex bajo un solo dios. No ganarás Inglaterra con esta caterva lamentable de granjeros ilusos y necios impíos. Al menos yo no los abandono a su suerte, huyendo como un ratón entre el cereal. Jamás entenderías mi sentido del deber y la lealtad que regalo libremente. Su plan para Inglaterra y el mundo bien vale mi propia vida. Canta pues tu salmo desafinado. Ven, cebacuervos, si tienes agallas. Podríamos haber sido aliados, pero ahora caerás por mi mano. Jamás me someteré a Alfred.
a la muerte, puesto que esta batalla solo es el principio. Solo la oscuridad vendrá a recibirte. Te he vencido, Goodwin. ¿Vencido? No, en absoluto. Muero para que mi señor viva. Alfred te ha utilizado. Te puso la zancadilla para entorpecerme. Está retrasando lo inevitable. ¡Mátame, pues! Nada cambiará. Hete aquí, cubierto de sangre y agotado, más lejos de mi rey, lejos de su trono. Esta isla nunca será tu hogar, Eivor. No la someterás por la fuerza bruta ni te la ganarás con tu palabrerío altanero. Los sajones nunca nos doblegaremos. Mano a mano, nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos que miran con envidia a Inglaterra. Si tengo que derribar a todos los ingleses para someterlos, empezaré por ti. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Ah!